¿Qué haces aquí? ¿Te crees si te digo que pasaba cerca? Ya no podemos ni hablar. Ni mandarnos flores, ni mails, ni la tuna a casa de mi madre, ni colgar canciones en Facebook. ¿Te ha gustado? Marcos. Joder, Isa. Han pasado ya 2 meses. Venga, que te invito a un café. O te invito a cenar. O si quieres vamos al cine, también podemos echar un polvos. De buen rollo, sin compromiso. Tampoco hace falta que sea en casa. Aquí no se puede fumar, Marcos. Es que si no puedo ni hablar, ni podemos ir al cine, ni podemos follar, pues alguna cosa tengo que hacer, ¿no? Es que estamos en un colegio. Pues si esto es para follar como cachorros dentro de nada. Como tú y yo al principio, ¿eh? Marcos. Que no me llames Marcos. Que soy yo. Tu bicho. Que te echo mucho de menos. Que echo de menos tus notas en la nevera. Con esas se me están raras. Que... Marcos, por favor. Y los ojos hinchados por las mañanas. Y esa manía tuya de comerte las galletas de 3 en 3. Con un chorrito de café. O cuando te ponías los tacones rojos para follar. Me metías el dedo en el culo. Marcos, no. Me estoy follando a otro. ¿Desde hace cuánto? ¿Cuánto? ¿Hace más de 2 meses? Te quiero volver a ver en mi puta vida.